amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sport Radio. Y estamos como siempre para acompañarte con las noticias más importantes del mundo del póker. Y en el día de hoy, amigos, realmente... Pero la pucha, ¿ya empezamos desde el principio? ¿Eh? ¿Podemos parar un poco? Ok. Vamos a comenzar con la información. Se ha jugado el Asian and Pacific Poker Tour y ha sido récord histórico de un torneo de póker en la cantidad de jugadores que se han inscrito de los que se realizan fuera de lo que es Estados Unidos. Tenemos en cuenta que Estados Unidos obviamente está la mayor cantidad de jugadores, ahí se hacen torneos que baten récord todo el tiempo, pero el Asian Pacific Poker Tour ha batido los récords de torneos que no se juegan en Estados Unidos, pero que han tenido una gran cantidad de inscriptos. No hace falta ser experto en marketing ni psicólogo para responder la pregunta sobre cuál es el mayor mercado virgen que queda para el póker. A la hora de responder, todos los dedos apuntan al mismo lugar y estamos hablando de China. Es el país más poblado del planeta y su renta per cápita es 4 veces superior al único que se le acerca, y estamos hablando de India. Culturalmente, el juego forma parte de su idiosincrasia y el mayor mercado de juego físico del mundo, Macao, debe su éxito a los visitantes de este país. Por primera vez en sus ocho temporadas de vida, estamos hablando del Asian Pacific Poker Tour, se ha celebrado en una de las paradas más importantes, estamos hablando de China continental, más precisamente en Beijing. Danny McDonald, presidente de el AAAPPT, o sea, del Asian Pacific Poker Tour, era muy optimista, pero nunca imaginó llegar a 2.732 jugadores inscriptos en Beijing Millions. Ha sido una semana histórica, no solo por el récord, sino porque puede cambiar, obviamente, el futuro del póker en China. Este torneo de 3.000 yuanes de entrada, unos $480, superó por casi 300 registros el récord establecido por la BSOP Millions del año 2003 como el torneo de mayor asistencia celebrado fuera de los Estados Unidos en la historia de póker. Veamos ahora la tabla de premios. Claramente se abre el interrogante sobre si ha sido un fenómeno aislado, si este nivel de participación es sostenible o si solo se está viendo la punta del iceberg. La organización está deseando ver los resultados de Macao Poker Cup, que comienza en el mes de agosto, y seguro que están planeando el próximo evento que se va a estar realizando en Pekín. Bueno, ahí vemos a Chen Qing, a Quan Fong, que ha quedado en la primera posición. Amigos, vamos a la pausa, ya volvemos con más Poker Sport Radio.